Ya ahí el siguiente año, ya en el 1970, ya trabajaba en la escuela 3 de julio, unos 3-4 meses, asumí la dirección, porque el primer director fiscal fue don Medardo Párraga Intriago, abogado, vive en Puerto Viejo. La primera directora como particular fue doña Blanca Silva Hurtado. Antes de ser fiscal, ya tenía 3-4 años funcionando. Fiscal a partir del año 1970. En ese tiempo la institución era una ramada, con zinc, unos cercos de caña, como era la mayoría, y está actualmente la parte de afuera. Pero llegar hasta allá era por un trillo, que decíamos, un camino, un trillo. Hasta donde vive el señor Marco Ortega, había un camino lastrado y para allá, por un sendero, hasta llegar a la escuela 3 de julio de Naranjales.